muchas gracias a todos los asistentes, a quienes me acompañan en esta mesa, cuya presidencia espero no desmerecer ante la calidad personal, profesional y humana de la gente que me acompaña aquí en esta mesa hoy. Simplemente comentaros cómo va a ser un poco el funcionamiento, la dinámica del acto. Como sabéis, vamos a tener dos mesas redondas esta mañana. Hemos optado por la primera hacerla en español, castellano, y la segunda lo haremos en inglés, a tenor de quienes participan en ella. De cualquier forma, como es un acto libre, es una mesa redonda, quien quiera intervenir puede hacerlo indistintamente en español o en inglés. La dinámica, bueno, ahora paso a presentar a quienes me acompañan. La dinámica, yo les voy a hacer al principio una pregunta muy breve a cada uno de ellos, que espero que me puedan responder en uno o dos minutos máximo, y a partir de ahí, pues, turno libre de intervenciones, tanto para quienes me acompañan como para todos los que están entre el público, y esperamos que el debate sea lo más fructífero y ameno, con total seguridad, eso lo tengo absolutamente claro que va a ser. Me acompañan a mi izquierda Cristina Macías, voy a hacer una presentación muy breve. El cursus honorum de cada uno de ellos me lo voy a ahorrar para tener más tiempo para poder hablar todos nosotros. Cristina Macías, que como todos ustedes saben, es la traductora de la saga de novelas Canción de Hielo y Fuego, y responsable, como ahora tendré ocasión de preguntarle, de que conozcamos ese mundo de la manera en la que lo conocemos. A su izquierda está Alberto García Granda, que es uno de los responsables de Gigamesh, que es la editorial que nos ha traído a España ese fenómeno que es Juego de Tronos. Y en el extremo izquierdo de la mesa, Antonio Villar, director de doblaje de la serie Juego de Tronos, y además tendremos la ocasión de comprobar la voz de Meñique, cosa que a todos nos llena de satisfacción tener a Meñique aquí sentado a la mesa, redivivo nuevamente, ¿no? Aunque hoy me han contado una teoría sobre una supuesta resurrección de Meñique en el último capítulo, que de verdad ya es... La gente, de verdad, hila muy fino. A mi derecha me acompaña Jesús Cansino, del Ayuntamiento de Osuna, director de la televisión local de Osuna y responsable de ese precioso proyecto tan fructífero que es Osuna Tierra de Dragones, que tendremos la oportunidad de conocer mañana en la excursión. Y más a la derecha, Enrique Muñoz de Luna, del Departamento de Comunicación de Movistar, como saben ustedes, una de las plataformas, la más importante, vamos a decirlo, que para eso están aquí y nos han apoyado en el Congreso enormemente, en la más importante plataforma de distribución de la serie Juego de Tronos en España. Sin más, yo, como ya les digo, voy a proceder, les voy a hacer una pregunta muy breve a cada uno de ellos, que me gustaría, si es posible, pues, que en un minuto, si podéis, o dos como mucho, responder a la pregunta, y a partir de ahí. Voy a empezar por Cristina. Era la segunda, pero voy a hacer la primera. ¿Qué sientes tú a la hora de haber hecho la traducción, qué sentimiento y qué importancia tiene desde la perspectiva de la industria, de la cultura, que tú hayas sido la gestora de nombres como Invernalia, los nombres de los bastardos, de la mano obviamente de Gigamesh, de la editorial? ¿Qué ha supuesto para ti profesionalmente y a nivel de industria ser la creadora de unos términos que todo el mundo ya conoce y que se han instalado en el imaginario colectivo nacional, por así decirlo? O mundial. O mundial, ¿no? O mundial, sí. Hola, buenos días. Pues la verdad es que solo puedo dar gracias por el hecho de que la primera vez, cuando los traduje, para empezar, ni Dios conocía la saga, con lo cual no había presión. Con lo cual yo diciendo, esto pues le pega a llamarse Invernalia, esto pues aguas dulces, tú, ¿por qué no? Y iba tan tranquila. Si esto lo llego a tener que hacer ahora, se me viene el mundo encima. Hubiera sido inviable, hubiera sido la presión, hubiera sido atroz. Hubiéramos tenido que hacer una petición en change.org para cada uno de los puñeteros nombres. La verdad es que hay muchas de las cosas que la gente me pregunta, ¿cómo se te ocurrió lo de se acerca el invierno? Y digo, hombre, mucha dificultad no tenía esto, ¿eh? Esto no era así especialmente difícil. Invernalia, pues a mí Invernalia me gusta mucho, es una cosa que curiosamente les gusta más a las mujeres que a los hombres. Hay que decir que el editor de Gigamesh lo odia con odio Apache. Sí, lo odia con odio Apache, dice que le parece una marca de dredones, cosa que es atroz, porque ahora cada vez que veo Invernalia me lo imagino Invernalia, noches de confort.
Pero bueno, pero la verdad es que tampoco es una cosa que le dedicara yo mucho pensamiento, ni siquiera cuando empezó la serie de televisión, hasta que llegamos a palabras mucho más específicas, mucho menores. Por ejemplo, la enfermedad de la piel, la grayscale. A mí me encanta, o sea, cuando yo lo estaba traduciendo dije, no, pues una enfermedad de la piel que se te vuelve gris, soria gris. Y a mí me gustó, pero no le di más importancia, pero de repente lo oigo en una serie de televisión y digo, hostia, esto lo está diciendo ahora todo el mundo, ahora tengo yo la culpa. O sea, que de verdad muy agradecida por haberlo hecho antes de que fuera famoso. Muy bien, para Alberto, ya os digo que ahí tomando ideas que inmediatamente vamos a dar luz verde, cancha libre a todo el mundo. Para Alberto, ¿qué ha supuesto para Gigamesh? Ya lo hablábamos el otro día, pero el auditorio me ha reducido. ¿Qué ha supuesto para Gigamesh editar Juego de Tronos? ¿Cómo os ha cambiado la vida Gigamesh ser responsable de que Juego de Tronos haya llegado a España? O Canción de Hielo y Fuego, vamos a llamarlo con propiedad. Bueno, de hecho casi la editorial se hizo a medida para Martin, porque la primera, Gigamesh empezó, nació en 1999, publicó a Greg Egan, y Alejo ya cuando estaba Martínez Roca, que también estaba Cristina traduciendo, o sea que ya se conocen de hace tiempo estas dos personas, él ya sentía devoción por la obra de Martín, que en aquel momento solo había hecho ciencia ficción, como es una novela, como es Muerte de la Luz, ¿no? De hecho, la primera novela que se publicó aquí fue Muerte de la Luz, precisamente en un momento donde la fantasía estaba de capa caída, era un género casi denostado, y de hecho, como la ciencia ficción era un género que estaba más en auge, por eso Alejo optó por publicar esta primera novela de Muerte de la Luz. Juego de Tronos llegó aquí en 2002. Y realmente ya en ese momento ya se veía que ese libro, sí, era 2002. ¿2002? Sí. Martin estuvo la Semana Negra en 2001 y no había libro. Ah, que es cuando no teníamos el libro. Porque, por cierto, Martin ha visitado ya España 3 veces, lo que pasa que 2 casi no lo conocía nadie. No, la primera, la segunda sí, teníamos la carpa de la Semana Negra petada de gente. Sí, sí, bueno, pero de hecho, de aquella le llamaban el Tolkien, el nuevo Tolkien sí, todavía, ¿sabes? No se había superado ese ciclo, ¿no? Animalicos. Sí. Sí, luego ya ves ahora. Pues me has hecho perder el hilo. Pero bueno. Soy experta en eso. No, en el momento en que salió el libro, Gigamesh también tenía una propia librería que no deja de ser un termómetro un poco de lo que se movía en el género. Y ya el comportamiento de ventas de ese libro ya empezaba a marcar que era algo fuera de lo común, ¿no? O sea, de aquel entonces una tirada normal solían ser 2.000 ejemplares. Y esa tirada se agotó, pero solo con el boca a oreja. Tened en cuenta que Gigamesh es una editorial, en ese momento era una editorial pequeña, que ahora también seguimos siendo pequeñitos, y estábamos en un momento donde la fantasía no funcionaba. Todo esto al final llevó que en 2008 llevásemos casi unos 90.000 ejemplares vendidos, unos 100.000, una cosita así, ya era un fenómeno literario en cierto punto, bueno, en cierto punto no, lógicamente, pero todo esto, claro, al final cambió cuando se publicó la serie. O sea, daos cuenta que desde 2002 hasta 2012, en 10 años, nosotros vendimos unos 300.000 ejemplares y después de la serie esos números se multiplicaron. O sea, pasamos al final en 2012, que fue cuando salió Danza de Dragones, a 1.300.000. ¿Qué ha supuesto para nosotros? Pues aparte de que Alejo pueda seguir publicando y su catálogo de libros preferidos y de clásicos de la ciencia ficción, yo creo que dos cosas muy importantes y no solo para nosotros, o bueno, más, ¿no? O sea, Martin lo que ha hecho es dignificar el género en este país. Primero, porque después de él han sido muchos los autores que se han lanzado a publicar fantasía y fantasía de calidad. Y después, por una parte cultural, que creo que hay que destacar, que es que gracias a Martin tenemos un festival a nivel europeo, como es el Celsius 232, de la cual Cristina es la directora. Es un festival que, si no lo conocéis, ahora mismo yo creo que es una de las piedras angulares de lo que son las convenciones a nivel europeo de género fantástico. Y luego, por nuestra parte, pudimos hacer lo que puede ser llamado un poco la piedra de la meca friki, que es la librería Gigamesh, que es una librería con 500 metros cuadrados solamente dedicada a ciencia ficción, fantasía y terror. Fantástico.
Para Antonio, que está allí en la esquina, en el córner, quizás la pregunta, pero creo que es una pregunta obligada, ¿no? ¿Qué supone para un actor de doblaje como tú, para un director de doblaje, que desgraciadamente es el eslabón débil de toda esta cadena que constituye la superproducción, uno de los eslabones más débiles, participar en la misma, sentirse parte de un show mundial, pero que me temo que, y sobre todo ahora cuando escuchemos la voz, ¿no? Lleva mucho reconocimiento personal, pero poco reconocimiento de otro tipo en una superproducción de ese que está señalando Cristina, en una superproducción. ¿Cómo sientes? Lo primero, buenos días. Y lo segundo, que gracias por venir a escucharnos aquí a esta panda de frikis que somos, ¿no? Entonces, dentro de Frikilandia, yo soy una parte, digamos, orfebre. Yo tengo que interpretar y reinterpretar lo que estos señores han escrito tan maravillosamente o han traducido para hacerlo que en clave real vosotros podáis entenderlo. Es decir, podéis saber, fue mi primera, yo me empecé a meter en este mundo, empecé a leerlo cuando me dijeron, Antonio, te va a caer la de Dios, viene Juego de Tronos y tal, y no sé cómo va a ir, hubo cámaras, hubo de todo, ¿y qué vas a hacer? Digo, intentar que la gente entienda Juego de Tronos, porque yo estoy leyendo los libros y hay cosas que me pierdo. Entonces, mi objetivo es que sepan que las cuatro grandes casas que empiezan son Baratheon, son Lannister, son tal. Explicarlo muy, muy, no sé si habré llegado a conseguirlo, pero es un trabajo de orfebrería con el material que ellos me prestan a mí. Todo esto adaptado, ellos tienen un lenguaje literario y yo tengo que hacer un lenguaje audiovisual. Es decir, algo dicho en pocas palabras y que sea muy, 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 muy directo. A veces lo consigo, otra vez no lo consigo, y a veces incluso digo cosas tan raras como Costilujevi a Eskia y Onopitra Jevolvesti. Y dice, ¿qué ha dicho el tío este? Han inventado un lenguaje para esto, señores, un lenguaje. Cuando yo lo vi la primera vez, decía, bueno, ¿y cómo lo hablas tan rápido? Digo, porque soy yo el que lo prepara y el que dice cómo va a ser, la traducción la tengo debajo. Vuestros amos os habrán relatado embustes sobre mí, o quizá, y lo digo tal y cual suena, o sea que me meto primero en el español y luego me meto en el valirio. Alto valirio, bajo valirio, dothrakis. Pero sobre todo es la apuesta personal por un grupo de gente que no era conocido y que a través de Juego de Tronos se ha visto implicado en mil batallas, ¿no? Nos han llamado de todos lados el mundo mundial. Hemos aparecido como doblaje, incluso en el Wall Street Journal. Eso para nosotros es algo de decir, bueno, ¿cómo hemos podido trascender la barrera de nuestra piel de toro e irnos a otros sitios? Cuando Martin dijo aquello de que una de las versiones, pues cuando vino una de las veces que vino a Europa, le preguntaron que qué opinaba de las versiones dobladas que se iban a hacer. Y dijo textualmente, la mejor versión y la más fiel es la española, tanto en la interpretación personal como en los textos que se están siguiendo. ¿Que metemos patas? Madre mía, si vierais todos los días las películas que vemos y las series que vemos con patas metidas, sería horroroso. Pero en un lenguaje tan, tan potente como este, equivocarse en las siete primeras temporadas era imposible. Gigamesh era el primer filtro, Canal Plus segundo filtro, yo tercer filtro, vuelto otra vez a empezar. Última temporada, de aquí directamente a aquí. Si no hay un filtro intermedio, esto tiene que tener errores. Si además no ves imágenes, si además no tienes una realidad, o sea, solamente ves una cara dentro de un redondel, si no tienes el contexto, para que vosotros hagáis la dificultad que va adquiriendo, el traductor Paco Vara, que lo tengo que nombrar porque llevamos 9 años peleando por esto, ya no ponía ni siquiera el personaje, ponía alguno, otro, una. Eso es el. No es lo mismo que decir Dario, Daenerys, Jon, no, alguno. Y ese alguno puede ser que sea Gendry. ¿Cuándo sé yo esto? 3 días antes de que empecemos a doblar. Que te prestan la versión definitiva, con la cual ni siquiera el traductor todavía ha trabajado en guión definitivo, y trabaja después de que hayamos grabado. Luego es normal que se escapen cosas. Todas estas cosas las tenemos que asumir como el hecho de que se van superando ciclos y tratamos de prestar, para lo que venimos aquí hoy, el mejor entretenimiento. Desde el punto y hora en que vosotros ya sí podéis elegir, gracias a Dios, ¿cómo no quiero ver ese entretenimiento? ¿En ruso? ¿En italiano? ¿En inglés? ¿En francés? ¿En español?
El entretenimiento es ese. Cuando tú vas a un gran centro comercial, tú decides dónde te tomas la cerveza, ¿verdad? Pues lo mismo pasa ya con el mundo de la comunicación. O tú no decides cuando entras en una librería qué libro vas a elegir para leer. Gracias a Dios hemos entrado ya en ese capítulo importante que era lo que quería yo llegar. Hoy hemos venido aquí a expresar nuestro sentimiento del entretenimiento. Nosotros somos entretenedores, somos funambulistas de la literatura, del cine, del teatro, pero sobre todo lo que sí somos, somos gente de mucho corazón cara a vosotros, a los que estáis ahí sentados, que hacéis posible que nosotros estemos sentados hoy aquí. Y por eso también, en nombre de mi equipo y de toda la gente que está, yo quiero agradeceros este momento que me prestáis a mí para deciros gracias por habernos hecho famosos en los últimos 9 años. Muchas gracias, Antonio. A Jesús. Jesús viene de Osuna, una ciudad fantástica, maravillosa, preciosa, pero que gracias a Juego de Tronos se ha puesto en el mapa mundial. Entonces, a ti, que además eres responsable, me consta que eres responsable de que Osuna esté puesta en el mapa del mundo de la mano de Juego de Tronos, me gustaría que nos explicases qué ha supuesto para Osuna el fenómeno Juego de Tronos, desde una perspectiva de la industria, de la cultura, del turismo. Es decir, ¿cómo ha cambiado Osuna gracias a que una vez os llamasen alguien de Fresco Films o de Spain Film Commission y os dijera, oye, que vamos a grabar en vuestra ciudad? Sí. Bueno, nosotros, ellos, cuando estaban hablando, yo se me estaba dando cuenta que ellos son, desde los libros a la traducción del doblaje de la serie, ellos como Movistar, como distribuidor, digamos, de la serie, son causa de un fenómeno. Nosotros hemos sido efecto de ese fenómeno, ¿no? A lo que me decías de cómo fue ese momento, a mí me llamó directamente la alcaldesa, porque yo en Osuna pues soy el friki oficial del pueblo, y entonces pues resulta que trabajo en el ayuntamiento, y yo conocía Juego de Tronos, de hecho Canción de Hielo y Fuego era lo que conocía gracias a los libros de Gigamés, y me llama y me dice, oye, mira que viene un rodaje de una serie que no sé si te sonará y me gustaría que te ocupases y tal un poco, y bueno, ¿qué serie? Dice, se llama Juego de Tronos. Bueno, digo, eso nada, eso a cachondeo, ¿no? Y decía, a ver, Juego de Tronos, ¿qué hace en Osuna? O sea, Osuna es un pueblo de 17.000 habitantes en la Sierra Sur sevillana, hace mucho calor, digo, ¿Invernalia? no sé, mucho efecto especial veo yo ahí, ¿no? Entonces, pues, nada, ya como sabía que iba a ser para la quinta temporada y tal, me dijeron, decían al principio, es Dorne. Imposible, no puede ser Dorne y tal. Y entonces ya enlazando con los libros, ya dije, esto va a ser en la Plaza de Toros y va a ser la Danza de Dragones, el libro Danza de Dragones el que va, se va a rodar allí. La famosa escena de los reñideros de Mirín, ¿no? Acerté. Entonces, bueno, pues ese fue el primer shock, ¿no? Después, evidentemente, yo particularmente sí era consciente desde el principio de qué estábamos hablando y del gigante que se nos venía encima. Por parte del ayuntamiento y del pueblo, lo fueron viendo poco a poco. Y cuando ya desembarcaron allí, pues imaginaros que allí teníamos un elenco de 400 técnicos 2 meses trabajando antes de empezar a la producción, ¿no? Entonces, pues, cuando ya la gente empezó a ser consciente del impacto y de que era Juego de Tronos lo que suponía a nivel mundial, nada más que la atención mediática que estaba captando el hecho de que se fuese a rodar. Yo nada más que os pongo un ejemplo, que fue que el primer convocatoria de casting que se hizo para la serie fue para allí, para Osuna. Y era una convocatoria abierta que hizo Modesport Internacional, que era la empresa dedicada al casting, y recibieron 84.000 solicitudes. O sea, de gobierno civil, no, tuvimos una reunión con ellos, nos dijeron, no se puede hacer. Es que es un pueblo de 17.000 habitantes, ¿cómo vas a meter 84.000 personas allí? Eso no lo controla ni el ejército. Y se tuvo que anular, ya se hizo otra, eso que ya mañana en la visita, si queréis, lo veremos y lo hablaremos. Pero la cuestión es que se nos venía un gigante. Y lo que sí tenía claro el Rosario, que es la alcaldesa, que no tenía ni idea de la serie y eso,
y ni le importaba en el, desde el punto de vista de que lo que sí le importaba era que era una oportunidad y eso es lo que sabía. Osuna es un pueblo que tiene muchísima historia, fuimos hasta colonia romana. Allí fue donde tuvo Julio César la última batalla con Pompeyo, la batalla de Munda, aunque hay otros sitios que lo sitúan en Montilla, pero tenemos cientos de años de historia. Los duques de Osuna, de la corte de España, eran de allí, tienen allí su panteón donde están todos enterrados. Tenemos una gastronomía tremenda, tenemos unos parajes naturales impresionantes, pero nada te sirve si la gente no sabe que estás allí. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Que Juego de Tronos era la oportunidad para decirle al mundo, hey, estamos aquí. Entonces esa fue, digamos, la primera razón para esa apuesta, de decir, oye, tenemos que captar la atención mediática después del rodaje de la serie. Lo conseguimos haciendo el Salón de Hielo y Fuego, sobre todo el pistoletazo de salida, y que les vamos a estar eternamente agradecidos, fue Gigamés, precisamente, que tuvieron a bien de llevar a Elio y a Linda para presentar el mundo de Hielo y Fuego cuando no había nada, cuando Osuna no era... O sea, Osuna Tierra de Dragones nació con ellos. Sin esa apuesta de ellos, que fue cuando también el ayuntamiento dijo, oye, esto puede funcionar, esto puede ir en serio. A partir de ahí ya fuimos construyendo, al punto de que, bueno, por ejemplo, el Salón de Hielo y Fuego, que está situado en el Museo de Osuna, tenía una media de unas 2.800, 3.000 visitas el Museo de Osuna. Pusimos las salas de Juego de Tronos y actualmente tenemos 16.000. Es decir, se ha multiplicado por 5 el interés de ese museo. Yo digo entre ese museo, ya sabemos el interés hacia dónde va hacia escaleras arriba. Hemos multiplicado el turismo, hemos multiplicado, y ha sido la puerta que hemos abierto al mundo de que viene mucha gente atraída por Juego de Tronos, pero después dicen, ostras, esta ciudad es muy bonita, ostras, aquí se come muy bien. Sabemos que, para nuestra desgracia, esto se nos acaba mediáticamente, en televisión y tal, pero lo que, digamos, ya nos ha dado, eso jamás lo hubiésemos podido pagar, así que para nosotros siempre será motivo de felicidad escuchar cualquier cosa relacionada con Juego de Tronos. Para Enrique, ya terminar este turno, que además creo que traes algún material, sí, gráfico, porque vamos a ver rapidísimamente, ¿qué ha supuesto para las plataformas digitales, en este caso para Movistar, la viralización del fenómeno Juego de Tronos, y en qué medida la fantasía épica se ha convertido en un mercado atractivo para la industria a raíz del fenómeno Juego de Tronos? ¿Qué ha supuesto para vosotros todo esto? Bueno, aquí tenemos que citar lo que ha dicho Antonio y Cristina también, porque me ha hecho mucha gracia que Cristina decía que cuando llegó Josh Martin, cuando llegó, pues él, estuviste traduciendo, no lo conocía ni Dios. Entonces, y que Antonio ha dicho que se va a liar la de Dios también, ¿no? Utilizamos siempre a Dios. Pues a mí es que me recuerdo que mi jefe me tiró en el octubre de 2010 el libro de Gigamés, traducido por ti. Dice, esta serie vamos a tener los derechos y va a ser la de Dios. O sea, un poco tenemos todos en común. Bueno, tú ya lo conocías, la literatura y los libros que había hecho Josh Martin, El sueño del Febre, Muerte de la Luz. Pero claro, yo en esa época, 2010, el Facebook pues estaba un poco como empezando y ni siquiera teníamos Twitter oficial. Y me dijeron que tenía que hacer un Facebook solo de la serie, cuando solo teníamos el Facebook del canal. Pero ¿cómo tenemos un Facebook de la serie? Eso es, pues bueno, ahora, 9 años después, tiene casi 650.000 seguidores, que es el en español es el que más seguidores tiene, y en Twitter pues casi 120.000. y bueno, lo que dices tú, la viralización, nosotros al principio la serie no tenía tanta aceptación. De hecho, nos llegaban los capítulos de HBO una semana antes, que eso, bueno, ahora eso es imposible, ¿eh? Es como lo que hice, lo de los filtros, Antonio, tema del doblaje, pues el tema con lo que la piratería ha hecho y el cuidado, pues hace que sea imposible poder tratar los temas y poder tratar lo que nos llega con tiempo de antelación. ¿Qué decidimos en la cuarta temporada, cuando ya la cosa se fue
poniendo gigante y veíamos que, pues, que en Twitter la conversación de Juego de Tronos se iba a mucha gente que no veía nuestro contenido en Movistar. Pues había que llevarlo a nuestro terreno. Teníamos que intentar que ya que no podemos controlar el material, que la gente relacionase la serie con Movistar Plus. Entonces decidimos crear pues una campaña que ahora os voy a poner y el hashtag Vive Poniente, que es el que hemos utilizado siempre. Si quieres puedo... Sí, para que pueda explicarlo. Aquí. Entonces, bueno, decidimos hacer primero como que los personajes invocarlos. Es decir, si lo vives es verdad a nuestro claim, que la serie... A ver... Soy la espada en la oscuridad. 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 Soy el vigilante del muro. Soy el vigilante del muro. Soy el fuego que arde contra el frío. Soy el fuego que arde contra el frío. Que arde contra el frío. La luz que trae el amanecer. La luz que trae el amanecer. El cuerno que despierta a los durmientes. Que despierta a los durmientes. El escudo que defiende los reinos de los hombres. Los reinos de los hombres. Y entonces, bueno. Pues, que ahora viene, bueno, después de la invocación, llegaba la aparición. Había como 15 días de diferencia entre una campaña y otra. Claro, no pueden salir las caras de los... No podíamos, entonces... Na 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 na. Si lo vives, es verdad. Juego de Tronos, cuarta temporada en Canal Plus Series. Bueno, pues entonces, digamos que nos la llevamos a nuestro terreno, Vivir Poniente, y es el hashtag que siempre nos ha diferenciado del resto de comunicaciones. Y hablando ya 2-1 rápidamente, pues bueno, vamos a quitaros aquí. Claro, a la temporada 5 fue cuando ya llegó el rodaje en España, tuvimos la exposición, que hicimos un anuncio, no lo voy a poner, que ya sí es mucho, que se llama Madrid, Tierra de Dragones, pero claro, aprovechando que teníamos en Osuna, pues hicimos 3 promos que yo creo que van a estar, os van a gustar bastante. Juego de Tronos, quinta temporada. Si lo vives, es verdad. Ahora, pues ahora vas tú. Vamos, pues entonces, fíjate, no me había dado cuenta. Ahí estamos. Fuquillo, pajarito. ¡Malditos dragones! Juego de Tronos, quinta temporada. Si lo vives, es verdad.
Yo, aunque no lo parezca, porque soy bastante camaleónico cuando me rapo, y eso soy yo. Y sí. No te importa, voy a contar una pequeña anécdota. Vale, sí, es sí. Que resulta que yo estuve con el equipo de rodaje que estuvo todo el tiempo haciendo estas promos. No está preparado esto, ¿eh? Y es que resulta que hicieron casting entre la gente del pueblo. Y entonces, claro, me pasaron los guiones y tal, y entonces yo iba tachando, y este no lo tenían. Y digo, bueno, vale, pues ya sabré. Y yo le preguntaba yo a los últimos, oye, ¿y el nos falta el del coche? ¿Nos falta el del coche? Y él me dice, mira, el último día ya. Dice, que es que el del coche lo vas a hacer tú. Dice, ¿y eso? Dice, es que no nos atrevemos porque hay que tirar 30 kilos. O sea, eso que cae son 30 kilos encima y tal, y no nos atrevemos. Digo, ay, a mí sí. ¿Sabes? Y entonces, bueno, de tal manera que el coche lo prestó un concesionario de coches y hundió el techo, ¿eh? O sea, imaginaos lo que le cayó en lo alto. Pues dos más, simplemente ya la séptima temporada vamos a pasar, pues quisimos hacer el 6 años de Hielo y Fuego, pues hicimos un programa especial en el que pues viajamos por toda España, claro, se rodó en País Vasco, en Guadalajara, en Navarra, y bueno, vemos cómo la sociedad española ha influenciado la serie, no solo con el tema del turismo, sino también porque la gente se casa con espadas y con tronos, sino que hay niñas que se llaman Daenerys, vaya, el otro día no pasa nada, ¿eh? La cosa se torció, Aria. Entonces, bueno, hicimos un programa 6 años de Hielo y Fuego, que lo podéis ver en la web, y también hicimos este spot con niños, que es un poco también, que niños se han crecido con la serie. Una vez había un trono de hierro. El trono es el nuestro, que lo llevamos a los sitios. Toda la gente quería sentarse en el trono. Y había 3 viejas familias. La de los Stark, los Lannister, los Targaryen. Y todas las demás familias habían muerto por el trono. Los Stark eran guardianes del norte. Y tenían lobos grandes. Estaba John Nieves, que tiene un lobo. Su hermanastro Bran adivinaba el futuro y por eso siempre sabía qué había para comer. Y su hermana, la pelirroja, Sansa. Los Lannister tenían mucho dinero. Si lo gastaban en el supermercado, lo volvían a conseguir. Y sacan en el orelanco. La primera es la reina envidiosa. Una reina que era un poco, que se enfadaba un poco. Luego había un eterno, que son unos monstruos que vienen para comerse a los buenos. Y hay unos que luchan para que no venga el invierno, porque es muy largo y nadie sabe cuándo se va a acabar. Y ya para terminar, que me viene muy bien al pelo de que hacemos bien nuestro trabajo, viendo las banderas que habéis puesto, pues en esta temporada hemos decidido que, como ahora está muy típico poner banderas de todo tipo en los balcones, pues que nosotros también teníamos que poner las nuestras. Entonces, pues... Tras 8 años de Juego de Tronos en Movistar Plus, ha llegado el momento definitivo. Si aún no has encontrado una causa que apoyar desde tu balcón, es hora de tomar partido en la única batalla que realmente te importa. Por eso presentamos Juego de Balcones. Entra en nuestra web y descárgate el kit con la bandera de tu casa favorita. La batalla final por el Trono de Hierro empieza en tu balcón. Juego de Tronos, temporada final, todos los lunes en Movistar Series. And you, which house do you support? Lannister, Stark, Targaryen, which is your flag? Movistar Plus. Bueno, pues eso es. Bueno, si os dais cuenta,
no se ve nada de la serie, porque claro, es que HBO cuida mucho su producto en este sentido y no nos dejan, obviamente, pero tenemos que ser creativos para llevárnoslo. Y simplemente agradecer a Gigamesh, a pues la colaboración también que hemos tenido durante estos años con el tema de con miles de concursos que hemos hecho con Warner, o sea, que es siempre llevar la serie un poquito fuera de lo que es la misma serie, o sea que. Y bueno, no sé si te he contestado la pregunta, pero bueno, sí, más o menos sobradamente. Bueno, a partir de ahora simplemente una pequeñísima reflexión. No son flores, porque en realidad nos ha venido todo prácticamente dado. Es decir, una de las cosas que tenemos que agradecer a la gente que hoy me acompaña a la mesa es que ellos se han sumado voluntariamente, incluso proactivamente en la mayor parte de los casos, a todo esto que hemos montado. Es decir, y ellos son los responsables de que estemos aquí. El responsable último es George Martin, claro está, pero de que estemos aquí en España como estamos y como contemplamos la serie, como la vivimos, esta gente que me acompaña aquí a la mesa, yo humilde personita que nada más que hace darle la palabra, son los responsables de que todos vivamos el mundo que estamos viviendo y que todos estemos deseando que llegue mañana por la noche, ¿verdad que sí? Pues a partir de ahora, luz verde, cada uno de vosotros. Jesús, yo quería traer también a colación a un personaje que es un poco, digamos, testigo directo y responsable de lo que tiene Osuna, tiene Gerona, tiene Guadalajara, tiene Córdoba, Almería, Málaga, todas esas ciudades que han entrado en el mapa Tronos. Se lo llaman un señor, se llama Peter Walter Soler. Es el productor que ha hecho todos los exteriores y que un día se le ocurrió vender el Palacio del Agua, los Jardines del Agua, en Sevilla. No resultó porque el que vino dijo, joder, porque estaba lloviendo y dice, aquí hay una luz que te cagas. Y llegó lloviendo, claro, en Sevilla la lluvia es una maravilla, pero el sol es más maravilloso. Volvió, por lo visto, dos meses después, por favor, tienes que venir, tienes que ver esto. Y tal cual lo vio, dijo, esto es lo que yo quiero. Dice, por lo visto hace tres meses, sí, pero estaba nublado y no lo vi. Entonces, Peter es una persona que ha vendido Gerona, que ha vendido Málaga, que ha vendido Guadalajara, que ha vendido Osuna, que no ha vendido, sino simplemente ha ofrecido lo que es nuestro patrimonio tan impresionante como para poder pues ver esas playas de Zarao, a que no había fijado nunca en esos estratos que había en la playa, hasta que no ha salido. ¿Habéis estado en Gaztelugatxe? Es una pasada, es una maravilla, hay que estar allí. ¿Habéis estado en Osuna? ¿Habéis visto la plaza? Yo cuando la dije, Dios mío de mi vida, y esa itálica, ¡guau! A mí se me caen dos lágrimas muchas veces cuando recuerdo, digo, es que resulta que le hemos ganado la batalla al poderoso extranjero, a Dubrovnik, a Irlanda. Estamos ahí, estamos ahí. No solamente en esta serie, habrá muchas más seguro que van a llevar estos señores, que la van a hacer, las van a traducir o las van a traer, porque se ha descubierto un mundo nuevo gracias a este señor, ¿vale? A este señor y a su equipo. Por eso desde aquí le quiero brindar mi apoyo y mi beso grande, No faltaría más. Yo perdona, Antonio, a ese nombre me gustaría sumarle uno que creo que ha estado ya participando aquí, que es el de Carlos Rosado, desde la Spain Film Commission, y especialmente la parte sur nuestra, a Piluca Querol, que es la de presidenta de la Andalucía Film Commission, sí. Que es que no os podéis imaginar el trabajo que hacen diariamente para traer rodajes y tal, y después, evidentemente, gente como Peter. Bueno, Peter es un asiduo de Osuna, o sea, yo creo que está censado, que estas elecciones vota allí en Osuna. Él tiene más, yo creo que tiene más de Soler que del resto, o sea, que es un malagueño, ¿no? Es muy de aquí. Bueno, pues vuestra es la palabra, de ellos por supuesto también, y yo simplemente voy a ordenar el debate. No sé si yo, ya que estamos con agradecimientos, yo creo que una de las claves que hay que mencionar, ¿no? Y que estamos en un momento que encima es una mesa, yo creo que hasta emotiva, porque estamos gente que nos conocemos desde el principio y es como el final también, ¿no? Yo te conocía por mail hace años. Sí, sí. Pero correcto. No te había visto esta hoy. Es verdad, sí. O sea, nos hemos visto al principio y al final, tú y yo, ¿no? O sea, al principio ni te he saludado porque no te conocía, claro. Pero luego sabía quién eras. Hemos envejecido con la serie, ¿no? O sea, sí. Pero que sí que es cierto que una de las claves y sobre todo un dato, ¿no? O sea, en redes sociales, España es el cuarto país que más ha hablado de Juego de Tronos. Solo por delante de Estados Unidos, de Brasil y de Inglaterra. Yo creo que todo esto también se lo debemos a que el producto ha sido abrazado, bueno, producto, marca, ¿no? Ha sido abrazado por una comunidad enorme. O sea, y aquí hay que agradecer sobre todo. Al principio, antes de que estuviera la serie, había una comunidad, claro, cuando no había tantos temas de redes sociales, que era SAI, que eso sí que era... Gracias. Eso sí que era Juego de Tronos entrar a SAI, ¿no? Todo...
Correcto. Y después también, después de la serie, que fue un poco, ¿no?, la conjunción, pudimos conocer a la gente del podcast de Hielo y Fuego y a la gente de Los Siete Reinos, que han hecho que la serie se convierta en un producto completamente transversal. Si no fuera por ese apoyo, y no solo de la gente que está en estos medios, sino de todas las campañas y locuras que hicimos. Nosotros, para sacar Danza de Dragones, hicimos una suelta de libros en 8 ciudades, con pruebas muy puñeteras. Aquí en Sevilla hubo una que era cantar El oso y la doncella vestido de oso y la gente iba corriendo hasta allí, la gente quería las pruebas más difíciles, ¿no? Que realmente nos han hecho pasárnoslo teta a nosotros. O sea, nosotros hemos disfrutado desde el primer momento con esto, y de verdad, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido nuestras locuras, los que habéis apoyado las campañas y los que vais a seguir ahí haciendo que esto sea histórico. Yo no le doy las gracias a nadie. Vosotros mismos. Venga, preguntad. Venga, preguntad, habla, que si no hablamos, ¿eh? Que... Por ahí alguna. Mira, pues allí ya Elisa quería intervenir. Hola, buenos días a todos. Soy Elisa Calvo, profesora aquí en La Pablo de Olavide. El jueves hicimos una encendida defensa de la traducción y el doblaje y subtitulado de la serie. Te mencionamos, Antonio. Uh-huh. Trajimos a colación dos casos distintos, el de Hodor y el de Sicansíos. Estuvimos explicando la diferencia entre un problema de traducción, sí, y un error de traducción. Sí. Y explicamos las condiciones de trabajo que había para el audiovisual. Sí. Bueno, ya que estás aquí, estuvimos escuchando un podcast tuyo para preparar la presentación en el que ya explicabas bastante, pues quería preguntarte por el caso, pero traído, yo soy traductora, al gremio. Cuéntanos cómo funciona. Pues mira, yo creo que una de las cosas, me la dio Javi, me la mandó Javi con un tweet que venía magnífico, que es de David Peterson, es el creador de esto que se llama Valirio, ¿no? Y dice que me he equivocado en una cosa, que en vez de Sicansíos tenía que ser Sicansíos d'Aor. Y es verdad, porque todo lo que termina en Valirio termina en d'Aor, pero directamente, en Don Cos d'Aor y Xan d'Aor. He estado mirando por aquí las notas y efectivamente. No, esto es lo que he dicho antes, y a Enrique se lo vuelvo a repetir. Nosotros, el equipo que tenéis aquí delante, durante 7 años ha trabajado muy protegido entre ellos. Yo quiero traer también aquí a colación a mi Natalia, que es la que de Gigamés, que me daba caña con el tema de las traducciones. Es decir, no conoceríamos al hecho de Pulgas si ella no lo hubiera nombrado y lo hubiera puesto, por ejemplo, Calle de las Pulgas, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros admitimos que hay gente que ha trabajado para llegar a este... Nosotros, dentro de las series que doblamos, creamos una especie de glosario. Es decir, aquello que nos sirve para apoyar y que no haya confusiones. El que se escapen ciertas cosas, como hay controles... Está Gigamés, estaba Canal Plus, estaba Caballero, estaba una serie de gente. Luego entras tú y luego se vuelve a repasar para ver si ha habido algún error. ¿Qué ocurre? Normalmente la sucesión de trabajo anterior era estreno en Estados Unidos y a la semana siguiente se entregaba el doblaje. Con lo cual nos daba tiempo a, digamos, reestructurar lo poco que podía haber de error, ¿no? O sea, este de Sicansíos no se hubiera producido en una marcha normal de las 7 anteriores temporadas. No se debería haber producido. Pero ante una premura de tiempo de un capítulo de 1 hora y 19 minutos que dura en negro. ¿Veis? Esto es el negro, ¿no? Pues este es el color que yo veo con un redondel. Imaginaos que es esto, donde está solamente la cara que yo hablo. He examinado la escena como 5 veces ya, digo, pero si es que viene de que antes está diciendo gusano gris o torgonudo, como queréis llamarle, una frase, prendéis la hoguera, pero lo dice en valirio, y viene el tío hablando, no se ve. Traducción de Paco, otro, ¿eh? Y tú dices, en ese otro no sabemos lo que dice, porque el texto es el de lo que es de rodaje. El guión de rodaje no ponía ni siquiera, si observáis, en la traducción del subtítulo no está traducida esa palabra. Exacto. Curiosamente. No había. No hay traducción. No hay traducción. ¿Por qué? Porque nadie sabíamos de qué era esa palabra. Seguramente si nos hubieran dejado esa semana de margen para entrar, diríamos, cuidado, que el Sicansíos no es esto. Pasó es también cuando le dice Liana a Eddard lo de protégela, eso no venía tampoco. Es verdad, lo tuvimos que sacar, sí, por deducción después. Exacto.
Después no, porque lo, no porque viniera, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas, os voy a explicar una cosa. Se recibe el domingo el máster. El martes nosotros... Me viene la traducción de Paco rápidamente. Yo el martes... Cuidado, ¿eh? Antes lo hacíamos en casa, con tranquilidad. Hoy lo tenemos que hacer en el estudio, por normas de seguridad. El tiempo que antes eran de 14 horas de trabajo se reduce a la mitad, porque tenemos que entrar el jueves a doblar. ¿Sabéis cuándo se emite el capítulo? El domingo, ¿no? O sea que solamente podemos reaccionar el viernes para sustituir los posibles errores, porque el domingo está en antena, ¿eh? Porque queremos el trabajo en la inmediatez. Al mismo tiempo que se emite en Estados Unidos en original, nosotros hemos tenido la suerte, ¿eh? Cuidado, a través de Movistar, de que teníamos tres capítulos adelantados, porque nos facilitaban el material, pero ahora no. Entonces, todas esas cosas no nos influyen. Nos invitan a seguir trabajando y a intentar evitar estos errores que se producen, que están fuera, como dice, de todo control. Eso no se puede controlar. Lo que sí hay que decir, bueno, después ya serán las críticas, una vez que terminemos, tener en cuenta que yo soy el hombre más cotizado del mundo hoy, que mañana se estrena el último capítulo, y yo lo sé todo. Podemos secuestrarte, ¿eh? Te advierto. ¿Sabéis cómo termina? Y amordazarlo. Enrique, lo digo. ¿Sabes cómo termina la serie? Al final pone fin. Ya está, se acabó. Nos mandan a toda casa y ya está. Solamente he inventado una palabra al hilo de Cristina que tenía que decírsela. Tenemos el Valar Morghulis, ¿verdad? Y el Valar Dohaeris, ¿verdad? Yo esta temporada le he llamado Valar Porculis. ¿Vale? Mira, mucha coña y todo lo que queráis, pero contra mis principios y contra mi religión me voy a poner seria durante 30 segundos. Tenemos que analizar lo que hemos hecho y qué parte de responsabilidad tenemos como espectadores, que necesitamos todo ya, y si lo estrenaron ayer y yo no me pienso esperar las 48 horas más y si no lo bajaré pirata. Y segundo, los productores de la serie de televisión tienen también que hacer examen de conciencia de qué narices, que hay niños, están haciendo cuando se invierten millones de dólares en un episodio, miles de personajes trabajando, el talento acumulado de no sé cuántas cientos de personas y tal, y de repente para el resto del mundo, toma, dóblame esto rapidito, qué prisa, ¿eh? O sea, yo, esta es la parte que, o sea, el último eslabón. Ese pequeño detalle de que los demás lo entiendan, este es el que no invertimos ni tiempo, ni dinero, ni talento, ni cuidado, ni nada. Creí que ibas a decir lo del vaso de Starbucks. Lo del vaso de Starbucks es maravilloso. Me voy a hacer una camiseta con el vaso de Starbucks. Lo de Sicansíos, tal y como lo ha explicado él, me cabrea. Me cabrea enormemente porque tiene el origen que tiene. Tiene el origen de... lo de la traducción no tiene así mayor importancia. Total, ya tenemos a los yanquis contentos. Vosotros, resto del mundo, sois accesorios. A colación, me llamo Carlos, por cierto, si me tenéis que responder. A colación de lo que estáis comentando el mismo de Sicansíos, yo sé, por ejemplo, que tú, Antonio, no tienes Twitter. Curiosamente, esa semana, con el capítulo 3, salió una pieza del Huffington Post, salía Eduardo y creo que era María, dobladores de John Nieve y actores de doblaje, perdón, de John Nieve y Daneri, creo que era. Comentando las condiciones del doblaje. La semana siguiente, por lo visto, creo que ya hicieron examen de conciencia y ya os pusieron el capítulo un poquito mejor, ¿no? Bueno, también se pelea un poquito. Se pelea, por supuesto. Pero, por ejemplo, en Twitter, digo, la camiseta de Sicansíos ya existe, sí, ya se puede comprar. Sí. Y, de hecho, hay sectores, que nosotros lo apoyamos en Twitter, que se tomó, digamos, como una frase para apoyar las condiciones del doblaje. Es decir, que Sicansíos se ha convertido, digamos, en una frase, en un Valar Morghulis. Yo agradezco a Cristina que diga lo de los medios y yo no tener Twitter. ¿Por qué? Porque así no me dejo influenciar por mucha gente. Debería, cuidado, lo consulto. No. Tú, lo de la democracia, de nuevo os lo digo, lo habéis entendido muy mal. Pero no... yo no le doy mayor importancia que eso, que la que tiene, ¿no? Pero que se le ha dado la vuelta, me refiero. Es decir, hay camiseta sí. Que se ve a Davo y se ha convertido incluso en un pastelito de cebolla. Sí. El Sicansíos, pero se ha convertido, digamos, en una frase de apoyo a las condiciones que hay de doblaje. Es que es exactamente eso. Por suerte, esta vez se le ha conseguido dar la vuelta. Y a los porculis los hemos puesto un poquito a un lado. Gracias, me ha gustado, por cierto. Pero la cuestión está en que, de verdad, lo que ha costado, lo que hemos pagado caro, o sea, porque en ese momento se acaba la suspensión de la incredulidad. En ese momento, por si fuera poco difícil estar siguiendo, que sí que estaba oscurita la pantalla, sí, ¿eh? Sí, pero la cuestión está en que la suspensión de la incredulidad se va a tomar por saco. Dicen, ¿eh?
O sea, esto es, eso fue una patada en la espinilla a todos los que estábamos viendo el episodio. Sí, sí. Y fue culpa del sistema de trabajo que se impone cuando no entiendes de cómo es el trabajo. Yo creo que es la única anécdota que van a tener en toda esta época que van a poder sacar, porque es que no hay ninguna, o sea, destacable aparte del Hold the Door, pero no es anécdota, eso es una realidad. Anécdota como tal, es decir, que se cuele un vaso de Starbucks en todas las series se cuela, lo que pasa es que después lo editan, porque esto no es una cosa rara, es la inmediatez la que te lleva a hacer esto, ¿no? Pero yo me alegro de que haya una anécdota por lo menos que contar, que decir, pues ¿qué pasó? Pues la voy a recordar por esto, pues mira, lo voy a recordar por esto y también por la labor tan brutal que hemos hecho durante estos últimos 9 años, ¿eh? Comacho, qué optimismo, yo quiero que tú escribas mi biografía. Cuando tú quieras. Una. Y que el gremio consideraba que era una traducción excelente, de hecho Paco tiene un premio de la Asociación Atrae, sí, por la traducción audiovisual. Y yo tengo el de la adaptación, o sea que también es muy difícil. No creas tú que es fácil cogerlos a ellos y decirle, le voy a dar la vuelta sin que cambie el sentido que me ha dicho Cristina. Ay, mira, maravilloso, lo he conseguido. Entonces, eso es lo difícil. Bueno, yo quería agradeceros por el congreso que habéis hecho y sobre todo preguntaros a dos futuros traductores algún consejo que nos daríais. Anda, Cris. ¿Busca otra profesión? No, no. Ya sabes aquello, yo soy traductora, pero a mi madre le he dicho que trabajo en un burdel. Casi. Esto es la típica cosa que yo tiemblo cada vez que hacéis esa pregunta, de verdad que tiemblo. Porque cuando yo empecé esto, para empezar, yo la universidad la pisé de... O sea, esto de que me inviten a mi universidad es nunca deja de asombrarme y maravillarme. O sea, siempre me dan ganas de decir, mira, hacer fotos, decir, mira, mamá, estoy en la universidad, ya te lo dije. Y claro, cosa que no recomiendo a nadie hacer, obviamente. En mis tiempos todavía, pero en mis tiempos los dinosaurios poblaban la Tierra. Yo me planté en Planeta de Agostini con una máquina de escribir y dije, soy una traductora excelente. Y los idiotas se lo creyeron. Pero ahora mismo es que de verdad no veo cómo podéis hacer. O sea, lo único que puedo decir siempre, siempre, siempre es buscad un corrector de estilo bueno. Es lo mejor que puede tener un traductor. Lo mejor en el mundo, el mejor amigo de un traductor es el corrector de estilo. Nunca reventéis precios, nunca digáis, bueno, como soy principiante, en vez de por 12 euros, lo voy a hacer por 8. No, 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 cobra tus 12 euros y si es necesario, paga, utilízalos enteros para pagar a tu corrector de estilo personal, siéntate a su lado y aprende. Es lo único que puedo decir de verdad. El corrector de estilo, un buen corrector de estilo, también hay alguno que la madre que lo... estoy cortándome todo el rato porque hay dos chiquillas ahí. Pero en serio, un corrector de estilo es el mejor, es un regalo del cielo, es lo mejor que te puede pasar. ¿Te vale como respuesta? Digo. ¿Más intervenciones, más preguntas? Por ahí creo que había gente que debía levantar la mano. Venga, no os cortéis, aprovechad, no. Si no, sigo yo tengo aquí una panoplia de preguntas increíbles. Bueno, yo quería preguntar sobre todo acerca de la traducción, bueno, más que la traducción, la lengua en la que se escribe la fantasía, en el sentido de que me gustaría saber si, bueno, sobre todo la preguntaba para ti, para Gigamesh, si hay como una lengua en la que es recomendable escribir la fantasía. Quiero decir, ¿tiene o visos de tener menos éxito una novela de fantasía por el hecho de a lo mejor estar escrita en español y traducida al inglés que si en cambio está hecha en inglés y traducida al español? A ver, los mercados son los que son, ¿no? Casi todo lo que leemos, y no solo en fantasía, no viene del mercado anglosajón muchas veces. También porque hay un poco de complejo, o sea, de hecho era un poco lo que os decía antes, antes de Martin la producción de fantástico en español era muy poca, ahora hay mucha gente que está produciendo y seguramente salgan cosas muy buenas. Bueno, tenemos a Laura Gallego, que dentro de poco va a hacer una serie en Netflix, que hay calidad. Sobre lo que, ¿qué idioma recomendable?
claro, o sea, tengo aquí Pepito Grillo diciéndome, ¿no? es tu idioma en el que tú mejor te expreses, en el que tú mejor vayas a contar tu historia. Si tu historia va a ser buena y va a ser una historia que la gente tenga que escuchar, esté donde esté, ya se traducirá. Pero tú realmente lo que tienes que plantear es, y ojo, y hablamos de euskera, de gallego, de catalán, del idioma donde tú te sientas cómodo para expresar, crear tu mundo y poder plasmar tus ideas. Yo creo que ese es un poco también el punto, de que hay que quitarnos el complejo de, tanto también como lectores, de leer autores de aquí, porque hay grandísimos autores y autoras que están haciendo cosas nuevas, que están perdiendo los complejos y que estoy seguro que dentro de poco empezaremos a ver, ya no solo en los libros, sino también como creadores de... Bueno, te pongo un ejemplo, ha salido hace poco también una película de Mar Pastor, que es El año de la plaga, que no deja de ser una revisión del Día de los Trífidos, ¿no? Por eso también, y vuelvo un poco a lo que os decía antes, hay que agradecer mucho lo que ha hecho Martín también en el tema literario, porque ha demostrado que se puede escribir fantasía de alta calidad y que todo el mundo la lea. Exacto, lo que ha hecho Martín en estos momentos es sacar la fantasía del nicho, porque éramos cuatro gatos, los cuatro frikis de siempre. Por cierto, friki es una palabra buena para los... digo, friki es bueno. Los que no sois frikis, sois normis. Los normis, los normalitos. Eso. Pues eso, lo que ha hecho Martín es sacar la fantasía del nicho. Evidentemente... Es objetivo, o sea, si escribes en inglés, tu público inmediato es superior, pico, porque hay muchos más lectores de inglés que lectores de español. Pero si lo que vas a escribir en inglés es malo, es decir, también tienes una competencia muy superior de gente escribiendo en inglés. O sea, es personalmente creo que sería una tontería intentar forzarte a escribir en un idioma que dominas peor. Yo voy a atender un... O sea, a darle más a Cristina y a vosotros, que decís traductores. No te cortes. No me voy a cortar. Voy a hacer una comparación, porque yo tengo que adaptar guiones de cualquier idioma. Entonces, no me puedo... en un momento dado, ahora voy a hacer una cosa. Yo me voy a salir, porque a mí me gusta salirme del plato de vez en cuando. Lo siento, pero soy así. Un día, en un sitio, en un aforo como el que estamos aquí... Pues yo decidí, a través del decano de una universidad de traductores, pedirle que me diera 5 libros. Uno estaba en ruso, otro estaba en francés, otro en italiano, otro en árabe y otro estaba en español. Ese quinto no dije cuál era. Es al hilo de que la historia, la fantasía... Pues debe correr pues como el año 1500 y algo. Y yo di ese libro, me levanté, tal como voy a hacer ahora, por ejemplo, y yo digo, a ver, ¿quién hay aquí que sea admiradora de Daenerys, por ejemplo? ¿Hay alguien que Daenerys le ponga así? Vente, vente. ¿Vale? Tú vas a traducir, ¿verdad? O sea, se supone que el traductor ya tiene unas condiciones de oído, lo sabe todo. Lee lo que has puesto ahí. Doria Udro punto Doria Undro punto Sitima. Vale. Ahora es la primera, ¿verdad? En la segunda vas a coger más ritmo, ¿verdad? Esto es lo que hacemos nosotros en doblaje. La primera vez que lo oyes dice, madre mía, ¿cómo hago esto? Doria Undro punto Sitima. Tenéis que decir el acento. Vale. Doria Undro punto Sitima. Doria Undro punto Sitima. Ahora dale. Doria Undro punto Sintima. ¿Sabéis lo que te ha dicho Cristina? No tengo nada que decirles. Por ejemplo, no me lo traduce ella, por poner un ejemplo, ¿no? Pues yo cogí los libros y lo di. Bueno, en ruso, otro en tal, leve. No lo entiendo. No sé lo que es ruso. Pues mira, este es en árabe. Ah, muy bien. Y entonces ya una vez que ya terminamos aquello, dije, voy a leer cuál es el quinto libro. El libro. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, a tiempo que vivía un hidalgo de los de antes. Digo, señores, si nosotros no tuviéramos la posibilidad de que esa señora hubiera traducido esto a otros idiomas, ¿ustedes creen que conoceríamos a Shakespeare? ¿Conoceríamos a don Miguel de Cervantes, el gran jefe de la fantasía española? No lo olviden. ¿Conoceríamos los sonetos? ¿Conoceríamos a Asimov?
a Solzhenitsyn, a toda esta gente, es un flaco favor el que podemos hacernos, si vais a estudiar la traducción, el quedarse mirando solamente el ombligo. Yo he puesto un decreto ley últimamente para que a partir de la próxima legislatura se dé como oficial el idioma inglés, sea el que reine en España, no el español. Entonces, ¿por qué? No, tío, tengo 500 millones de hispanoparlantes que me quieren escuchar a mí también. Y si no, llamo a Cristina, que me hace intérprete de puta madre. Y trabaja. Y doy trabajo también. Porque el traductor también está para eso, para hacer interpretación, etcétera, etcétera. Pues esa es una de las razones por la que hoy también estoy aquí y quería estar. Porque tengo que reivindicar nuestro idioma, nuestro español. No el doblaje, que es una cosa más. Ahora, afortunadamente, vosotros cogéis una maquinita, Enrique me refrenda, y cuando haces así, Enrique, ¿en qué idioma lo puedes escuchar? En francés, en inglés, en alemán, en español también. Es una oportunidad. Y llegará un día en que en las salas se escuche todo en inglés, o en alemán, o en ruso, subtitulado, perfecto. Y una de las alternativas de ocio que tendréis será el doblaje en español, como una cosa más que tiene que existir, como algo más que tiene que estar ahí, para que el que quiera disfrutarlo, lo haga. Yo me siento orgulloso, por ejemplo, de que Movistar me facilite datos diciéndome el 75% de los que por primera vez ven tu capítulo son gente que lo ve en español. No se para primero a verlo en inglés. Después se entretiene en el inglés para disfrutar de la interpretación personal y tal, pero en principio lo ven. Yo eso me vanagloria, chicos. A mí eso me... ¿cómo sentís vosotros cuando os dicen en vuestro trabajo, joder, lo estás haciendo cojonudo? Te sientes estupendo. Lo mismo que te sientes mal cuando cometes errores e intentas corregirlo. Pero sobre todo no olvidéis eso. No conoceríamos a ninguno de nuestros grandes autores si solamente... ¿Cómo conoceríamos a Tolkien, Alberto? No lo conoceríamos, no sabríamos. ¿Cómo conoceríamos a más? No sabríamos que existe esto. Gente tan importante en el mundo que nos comunica sus vivencias a través de la escritura. Ese es el mensaje que yo venía a traer hoy aquí. Sí, claro. Podríamos... Bueno, también hace una mención de que, y va a colación a lo que dices, ¿no? Tuvimos la suerte de conocer a Tolkien y a mucha fantasía gracias a Paco Porrúa, el fundador de Ediciones Minotauro, que realmente si no hubiera sido por un hombre loco que dijo quiero traer esta obra aquí, no sabríamos cuándo habría llegado y de qué manera, ¿no? Sí. Yo quería, por darle también un poco de cancha a la otra parte de la mesa, primero a Enrique, y además lo he visto clarísimamente en las campañas. Juego de Tronos ha trascendido el target friki, que además se veía perfectamente la primera campaña que nos has puesto, la gente que participaba en la campaña eran frikis, éramos frikis, porque yo dentro también yo no soy normie, soy friki, de enciclopedia, ¿no? De foto en el diccionario, friki está la foto de esta gente. Y cómo el fenómeno Juego de Tronos, que se ha hecho viral, ¿cómo os ha hecho cambiar el target a las compañías que os dedicáis a la distribución y a la producción de este tipo de cosas? Bueno, a ver, nosotros, sobre todo, al ser un canal de pago, las audiencias no las tenemos tan en cuenta. O sea, tenemos más en cuenta el abonado, el cliente, bueno, dependiendo. Ahora, antes con Canal Plus éramos abonados, ahora tenemos clientes. Con el tema de la fusión con el teléfono y con la wifi y tal, en fin. Y... O sea, lo que hemos visto, sobre todo con el tema de Juego de Tronos, es que, yo pongo un ejemplo un poco que es de coña, que es como la serie multitarget por excelencia era Médico de Familia o Nelos 7, porque la veían desde el niño de 10 años hasta el abuelo de 90. Pues con Juego de Tronos, a ver, no hay tanto margen, pero lo ve mi hermana que tiene 20 y mi madre que tiene 70. Y a la pregunta que hacías antes también, el género fantástico lo ha superado completamente. Ahora todo el mundo le gusta. Como dijo Benioff cuando ganó el primer Emmy a mejor serie dramática, gracias por creer en los dragones. Entonces, o sea, pero no sé si esto luego se va a seguir produciendo, aunque hay, pues fíjate, ahora El Señor de los Anillos se va a hacer en serie, The Witcher, hay una cantidad de series fantásticas que están teniendo, bueno, que van a ser muy esperadas. Incluso luego los creadores van a hacer la gran franquicia fantástica de la historia del entretenimiento, que es Star Wars. O sea, Juego de Tronos ha ayudado a mi madre a entender el género fantástico. Y eso, como es algo que incluso le he regalado el primer libro, se lo va a empezar a leer ahora, justo porque fue su cumpleaños. Y el tema de las audiencias, no podemos dar datos de audiencia, pero, o sea, lo de este año es una cosa exagerada. O sea, solo puedo decir que tienen las mismas audiencias que las semifinales del Barça y el Liverpool.
pues en ese nivel está Juego de Tronos. O sea, una cosa exagerada. Y luego también hablar de un modelo, yo como trabajador de televisión de hace un montón de años, como el que ha cubierto todos los semanas en vivo el capítulo, primero ahora que no lo veo, lo veo en directo sin poder hacer nada, y luego los lunes que lo emitimos en prime time, pues con tus fotos, tus frases, tus gifs, los gifs que te deja HBO también, bueno, ya últimamente ya es que nos están, pero este domingo acaba una era de la televisión, o sea, el último bastión es el un modelo de consumo televisivo que va a morir, y es el consumo semanal y el que la gente el lunes comente la serie. Eso ya no va a pasar nunca más. O sea, ahora mucha gente se levanta a las 3 de la mañana o se lo ve a las 7 de la mañana antes de ir a trabajar, porque si no en el trabajo te hacen spoiler y mueres. Entonces, os dais cuenta que el lunes ya es el último día, ya no va a volver a pasar. O sea, es una época de la televisión dorada que empezó pues con series como Raíces, con Más, que tenían 100 millones de audiencias esos finales, El Fugitivo, Cheers, Seinfeld, ya un poquito menos ya Los Soprano, Lost, y Juego de Tronos va a marcar ya ese punto y final. Y bueno, ahora la tele va a cambiar el consumo de series, ahora 10 capítulos seguidos, maratones, y la gente lo ve en su casa, en su grupo pequeño, pero esto que es lo bonito, que es comentarlo al día siguiente, va a terminar, o sea que bueno, llevaos un pañuelito o algo, porque yo sí que a mí como profesional de televisión me duele mucho, porque es algo que no sé, que es algo que hace comunidad, que hace sociabilidad y que se acaba. Yo creo, Kike, que ahí todavía quedaría El Señor de los Anillos, que Amazon no es muy dada al sistema Netflix de... Sí. Del maratón, ¿no? Pero bueno, eso a lo mejor... Sí, ya que tengo que aprovechar, no sé si tienes por ahí la promo de los niños que se llamaban como personajes de la serie, ¿no? Hoy ha salido una noticia en El País que dice, titular, si lo llegas a ver, no te llamas Daenerys. Es de una madre, Sheila Sánchez de Madrid, pues que habla de todo lo que ha pasado. ¿Vais a hacer la promo ahora de los niños que han cambiado de nombre del registro? Sí, hombre, no, a ver, nosotros ahora estamos con los balcones. Pero mira, tenemos aquí esta que es diferente de los niños, que hablan del final y ya verás. Yo creo que va a conseguir el tono de John Nieve. Al final creo que los Stark consiguen el trono. Yo creo que van a morir toda la familia, menos el otro que tenía un lobo, Don Nieves con su perro. No van mal, ¿eh? Acabarán haciendo las paces para solucionar todo el desastre que han causado. Eso sí que no. Yo creo que por luchar todo el mundo van a morir. Entonces nadie se queda con el trono. Entonces las ardillas se pueden sentar aquí. ¿Quién crees que acierta? Demasiado. Yo me quedo con el último. Yo no quiero mirar a Antonio, estoy haciendo así para que se asiente o por si hace algo. Por los gestos. Pero bueno, si alguien quiere hablar, yo le doy el micro, si no, pues me lo quedo. Simplemente deciros que Yolanda quería. Nos quedan 5 minutos. Tenemos otra mesa después, igual de interesante. Y nos quedan 5 minutos para que. Si tenéis munición, ahora es el momento de gastarla porque es que se nos acaba. Yolanda, por ahí. Me lo quedo, lo doy. No, pásalo, por favor. Y pregunta, 10 segundos por pregunta, ¿eh? No puedo, y 20 por respuesta. Sin presión, ¿eh? Al hilo de las campañas, varios traductores trabajamos con nuestros alumnos sobre cómo transcrear y cómo crear estrategias narrativas, y me parecen unas campañas fantásticas, y mi pregunta es cómo es ese proceso creativo, qué nos puede contar Enrique sobre cómo se hacen esas, qué tipo de equipo tenéis, si externalizáis algo a empresas de publicidad, cómo lleváis a cabo la decisión, porque hay varios hilos conductores para atrapar al espectador nuevo y para mantener a los fieles. Exacto. ¿No? Entonces... Sí. Bueno, pues tenemos un equipazo. Obviamente, un director creativo, Iñaki Martí Corena, que bueno, que es, si lo buscáis, tiene una gran cantidad de premios, no solo en series, si sois clientes de Movistar, pues las campañas que hacen con la Champions, con Toros, con NBA, bueno,
Canal Plus y ahora Movistar siempre pues hemos intentado diferenciarnos dándole ese toque un poquito más atrevido, más canalla. Y bueno, a veces trabajamos con agencias, pero el equipo creativo, digamos, el núcleo es de la casa, aunque luego pues siempre se pueden contratar para hacer el spot que habéis visto, que se rodó en la estación vieja de Príncipe Pío, no sé si conocéis Madrid, con 300 extras. Bueno, pues eso fue a través de unos medios de producción que tenemos que utilizar agencias, pero luego es nuestro departamento de comunicación, pues tiene, digamos, hay una sinergia en cuanto pues tema de eventos, comunicación, web, redes sociales, publicidad. Entonces intentamos trabajar bastante unidos y con unos conceptos siempre que superen y vayan más allá de lo que es la serie, que ya Juego de Tronos se vende por sí sola. O sea, con que hagas las promos que manda HBO son maravillosas, y los making of y todo, pero nos tenemos siempre que diferenciar. Entonces, bueno, pues con el tema de los niños, al ser 6-7 años de la temporada, pues cogimos a niños de esa edad que habían crecido con la serie. Ahora, pues con el tema de las banderas, que están muy de moda, pues se nos inventó el tema de los balcones. Pero bueno, simplemente un equipazo, y que yo soy una mínima pieza. Con respecto a eso que está diciendo, la denominación nuestra de este proyecto turístico, que llevamos 5 años, que Osuna Tierra de Dragones, nació con ellos. Sí. O sea, fue con el spot que pusieron Osuna Tierra de Dragones y dijimos, nos lo quedamos. Bueno, ya te has ganado unas banderas. Sí, gracias. ¡Para el museo! ¿Había por allí alguna pregunta más? Sí. Hola. Bueno, mi pregunta era para Antonio. Espero que no sea una osadía, pero bueno, como fan del doblaje en español y fan de Meñique, si no fuera mucha molestia para ti, pues me encantaría escuchar brevemente alguna frase célebre de Meñique, si no fuese un problema para ti. Muchas gracias. Pues muy fácil, mira, te voy a decir una cosa. Hay una escena, si recordáis, en la tercera temporada, en la que después de la boda célebre de Joffrey, ¿no? Huye ella. Sansa la sacan de corriente y sube por el barco. Está todo oscuro, ¿no? Y aparece con él allí y tal, ¿no? Lord Baelish, ¿no? Y le dice una cosa muy curiosa. Dice, ¿por qué lo habéis matado? ¿Recordáis que el que lo lleva le dice, ¿por qué lo habéis matado? Le pregunta Sansa y dice, porque era un borracho y un necio. Y no confío en los necios borrachos. Dice, él me salvó. ¿Os salvó, mi señora? Cumplía mis órdenes, todas y cada una. Y todo lo hizo por oro. El dinero compra el silencio durante un tiempo. Una flecha en el corazón lo compra para siempre. Oh. No para todo, ¿eh? No es para todo. Yo creo que lo que más se ha utilizado, que también hay que agradecer, las traducciones muchas veces ayudan en ese aspecto. Lo del caos y la escalera para mí ha sido brutal, ¿no? Porque se ha utilizado mucho, incluso políticamente, ¿no? ¿Qué es el caos? Pues ahí os lo dejo. Miradlo porque está, creo que es en el capítulo 3 también, y está bastante interesante de leer. Pero bueno, es nuestro trabajo hacer un poco magia también. Sí. Gracias, de todas formas. Había allí una última pregunta, no sé si hay alguna petición más, es la última, tenemos la siguiente mesa. Bueno, rápidamente, o bueno, todo lo que él pueda. No quería desaprovechar la presencia de Antonio, porque la profesión de actor de doblaje siempre me ha parecido muy interesante, y creo que nunca he tenido información, creo que no es una profesión que se tenga... que siempre la profesión de actor habitual le pasa por encima, y por curiosidad y por tenerlo en cuenta, quisiera saber cómo se puede llegar a empezar a trabajar en ese. Yo voy a responderte muy rápidamente. O sea, normalmente hasta hace 15 años casi todos los actores que trabajaban en doblaje eran actores, es decir, habíamos pasado por la Escuela de Arte Dramático, ¿no? Y optamos por una opción que entonces se podía hacer, que era ir a las salas a ver cómo la gente doblaba. Y se iba aprendiendo un poco la técnica hace 15, 20 años, por ejemplo. Te voy a poner más atrás. ¿Qué ocurre? Se llama la palabra confidencialidad. En una sala no puede haber nadie que no sea el director y los actores que están trabajando. Entonces ahora se utilizan las escuelas, que es la alternativa. Te puede tocar una escuela buena con un buen director o te puede tocar una escuela mala.
El tema está, yo siempre lo he dicho, esto es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Busca la mejor escuela en el mejor sitio. Yo sé que en Sevilla hay compañeros que tienen escuelas de doblaje y que preparan. Sé que en Madrid hay muchas también, que también te preparan para ello, ¿no? Pero luego dar el salto a lo que es la actuación fuerte. Nosotros ya estamos utilizando otros métodos para contactar con la gente, porque ese paso de la confidencialidad ha quitado y ha restado mucho de vivir de en vivo y en directo cómo trabaja, pues, que os digo yo, gente tan importante como Luis Porcar, que es la voz de House, o Camilo García, Anthony Hopkins, o María Luisa Solá, que es la Meryl Streep incombustible. Entonces, ¿sabéis qué edad tiene María Luisa Solá? Tiene 82 años. Y sigue levantándose para trabajar durante 11 horas en un trabajo que, bueno, que no está bien remunerado. Para ella debería ser ya, oiga, perdone, o Matilde Conesa, que en paz descanse, es otra. Por eso te digo, o sea, que lo del el ser o no ser actor de doblaje, ahora ya depende mucho de la persona que tenga interés en meterse en una escuela y hacer un trabajo de tiempo, que no tenga prisa, porque se puede entrar. El único problema es que hay que tener mucha paciencia, es lo único que recomiendo. Bueno, habría mil preguntas más, pero el tiempo se nos acaba. Daros las gracias, de verdad. Hablo por mí, pero creo que estar expresando el sentimiento de todo el auditorio. Ha sido fantástico, ha sido delicioso compartir este momento con todos vosotros, vivir lo que hemos vivido, ya desde el punto de vista personal de organizador. Todo esto que hemos montado, que hemos estado un año y medio, se justifica solo por este ratito de una hora y pico que hemos pasado ahora mismo. Y nada, deciros que aquí tenéis vuestra casa, las universidades públicas sevillanas tenéis vuestra casa, y que sin lugar a dudas volveréis, como el asesino siempre vuelve al lugar del crimen, pues vosotros que nos habéis asesinado en el sentido positivo toda la o nos habéis creado ese instinto asesino de querer más cosas de todo este mundo, pues os volveremos a llamar con total seguridad. Muchísimas gracias.